Hola, ¿qué tal fanáticos del coleccionismo? Mi nombre es Juan y ya sabes, soy el Lord Paninero, acá trayéndote nuevas colecciones. Obviamente este 2023 trae muchas más, muchachos, tenemos un arsenal de colecciones para ustedes, obviamente traídas muy cortesía por el Lord Paninero. Obviamente hoy día, ¿qué vamos a hablar? Hoy día hablaremos de Fome de Vencer, de el equipo de Portugal, obviamente este es del National Team de Portugal. Sí, ahí tenemos a Cristiano Ronaldo y toda su gente. Obviamente Panini en colaboración con Family y Continente, trayéndote esta gran versión, una tapa dura, obviamente espectacular de lejos. Se luce súper, súper bien, muchachos, obviamente en este gran equipo que fue partícipe del Mundial Qatar 2022, muchachos. Sigamos rápidamente y despacito. Obviamente ahí comenzamos con esta parte. Obviamente ahí te dice qué tienes que hacer, cómo te metes al QR Code y conectarte ahí, ser parte de lo que es este equipo, obviamente. Fan, todo está en portugués, obviamente está hecho para su público de habla portuguesa. Déjame centrarlo un poquito. Ahí te dice más o menos de los jugadores, a los cromos, cómo van, la selección, obviamente el sticker de Portugal, obviamente el equipo en celebración y obviamente la gente y los aficionados de Portugal. Rápidamente, este álbum siempre sale antes de una Eurocopa o antes de lo que es el Mundial, muchachos. Y de arranque, pues Octavio, Diogo Jota, obviamente. Y si ves las doradas, por ejemplo, donde está Patricio, el portero de Portugal, entre tantos días, y obviamente dando chance para conocer a un gran equipo. Lo admirable de esto es que Portugal siempre le da un chance a su equipo de ser conocido, obviamente un país donde valoran mucho a sus jugadores. Entonces tenemos a Nunes, Carvalho, Palhinha, Paniña, entre tantos muchachos, Andrés Silva, obviamente, grandes jugadores Portugal. En lo que fue el torneo, obviamente está Díaz y entre tantos pues Dalot, que tenemos a Pereira, ese Pereira, está Pepe, el clásico Pepe, el bandido, ese Pepe poniendo pierna fuerte siempre, obviamente, como decía, es el orgullo que ellos tienen de tener un gran equipo que siempre da lucha en todo nivel. Tenemos João Moutinho en dorada. Obviamente, Renato Sánchez, João Félix, João Cancelo, obviamente un gran, gran equipo de Portugal. Le faltó un poco más de punche en llegar hasta la última parte de lo que es el Mundial, pero bueno, a todos nos pasa, ¿no? Diogo Costa, obviamente Matheus Nunes, Rafael Leão, el consentido del Milan, obviamente estoy siendo presente en lo que es, ¿no? Tenemos a Fernández, ese Fernández, diciendo aquí estoy. Obviamente acá tenemos a continuación, ¿qué más tenemos? Otra vez Diogo Jota en dorada saliendo ahí. Méndez en, ¿cómo se llama? En ese sticker de mucho color, de la verde y roja de Portugal. La camiseta espectacular, me encantó la camiseta de Portugal, se ve muy muy bien, les quedó espectacular. Sigamos ahí, ya tenemos a Leao, obviamente esa dorada de Leao en su primera aparición en un equipo de lo que es Panini, obviamente con la selección, si no me equivoco, esas fueron las primeras apariciones en lo que es Leao, y ya sabes, ¿no? Ahí está João Félix, es en la plateada, obviamente, muchachos, para ponerla ahí de colección y obviamente para ver qué hacen con ella, ¿no? También sigamos ahí con lo que es el equipo. João Moutinho siendo ahí, Neves, Dalot, Palhinha, o como le llames, muchachos, dando, imponiendo respeto ahí en lo que es el medio campo de lo que es un equipo de Portugal, obviamente. Pasando rápido, obviamente le dan mucha imagen a los jugadores. El respeto, me encantó en lo que es ese jugador. Por ejemplo, veamos a donde sale Guerrero y esos puntos negros y amarillos que le dan al sticker lo hace lucir muy bien. Patricio, un gran portero, obviamente, y un gran, gran equipo, muchachos. Estoy pasando rápido porque estoy buscando el engreído de lo que es este equipo, obviamente. Tenemos a João Cancelo, entre tantos, pues bien, bien diseñado.
Diego Costa ahí imponiendo esas doradas. Quedaron muy muy bien en lo que es este álbum, obviamente se lucieron ahí. Tenemos a Bernardo Silva, Danilo Pereira, a Fernández, obviamente en la dorada, muchachos, un gran gran equipo, casi casi llegando. Y sí, tenemos al engreído, al capitán de Portugal. Sí, hoy día hablamos de Cristiano Ronaldo y en sus celebraciones del famoso sí Cristiano imponiendo ahí, y la celada dorada de Cristiano, por no decir el mejor crack o el mejor jugador de Portugal, si no me equivoco en la historia, ¿no? Entre tanto, pues tenemos ahí celebraciones de lo que fueron los goles, de lo que hicieron ahí los muchachos, obviamente los fans imponiendo ahí, haciendo support o ayudando o acompañando a su escuadra, su gran, gran equipo. Muchachos, acá te dice cómo debemos vencer, ahí te dicen una que otra dieta. Se imaginan, estos álbumes tú lo compras ahí como ir a comprar al mercado, al grocery. Ahí tenemos la unión de casi todos los jugadores en esta parte, obviamente el sticker de el fan de Portugal, muchachos. El calendario de grupos, obviamente nunca llenes esto, muchachos, déjalo vacío. Ahí tenés al juego, hay que leer muy bien lo que es este juego, obviamente no. Para analizar esto parece que es como sea, llegas al gol y no sé si tienes que usar los dados, pero parece que sí. Muchachos, llegando a la parte final de lo que es este álbum, Fome de Vencer a 2022, obviamente en esta espectacular presentación. Gracias, muchachos, por seguirnos al final del video, darnos tu poderoso like. Y si no lo has hecho, bro, ¿qué estás esperando? Esto es gratis, deberías apoyarnos y unirte al canal. Gracias por seguirnos en tu canal favorito del coleccionismo, El Lord Paninero. Mis panineros, no se olviden en suscribirse al canal y nos vemos la próxima.